Venga. No quiero que me vean aquí. ¿Qué ha sido eso? Ese ruido. Yeah.
¿Crees que odi... Alexios, no te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo. Odessa, ¿aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros. Parece que estás siguiendo mi consejo. Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo, así que no. No he podido vivir la vida que me gustaría. He visto a muchas personas, pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias, me ayudas a distraerme de mis problemas. Siempre me dicen que se me da muy bien distraer. Seguro que podemos darle un buen uso a tu cama. Sí que te gusta ir directo al grano, ¿no? Ya verás lo bien que se me da ir al grano. Seguro que sí. Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría, pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre. Si me echas una mano, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación. Tranquila. He venido a ayudarte. ¿Qué necesitas? Unas hierbas del Valle del Rey Lelex, cerca de aquí. Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado. Hay un comerciante que me lo está guardando. ¿Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma? Soy su única hija. Prefiero estar cerca de él si su salud empeora. Quédate con tu padre. Volveré con las hierbas y el mejunje. Son las hierbas que quiere Odessa. ¡Vamos! Odessa les ha estado causando problemas y además quieren quedarse con la herencia de su padre. ¿Las hierbas y el mejunje están bien? Ya los tienes, ¿no? ¿De verdad es eso lo que te preocupa? ¡Nos acaban de atacar! A estas alturas ya estarás acostumbrado. Estas tierras están plagadas de bandidos. ¿Qué decía esa carta que estabas leyendo? Peripati. Dios en me peripesi.
Que iban a por ti y solo a por ti, no a por mí. No me lo puedo creer. Parece que tiene que ver con la herencia de tu padre. Os querrán muertos a los dos para quedarse con ella. Podría haber muerto sin labrarme una reputación. Mi nombre no habría tenido ningún valor. No dejaré que nadie toque esa carita. Sin dolor, no hay gloria. No sé si tienes razón. Quizá puedas hacerme cambiar de opinión. Lo haría, pero estoy demasiado intranquila. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos. Tú piensa lo que quieras, pero te demostraré la verdad. Solo necesito tu ayuda. No me sorprende. Te avisaré si puedes contar con ella. Me alegré mucho cuando Odessa vino a cuidarme. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre todo esto? Como siempre. Lo sabía. Ya crees que son ellos quienes vienen a por mí y no te equivocas. Quiero pruebas que demuestren sus motivos. La verdad saldrá a la luz. Desde luego. Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo. Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante. ¿En serio? Esas no las he leído. Dices que quieres ser como Odiseo, pero podemos llegar más lejos. Ya hablaremos más de nosotros cuando esto haya terminado. La nota que encontraste era del líder de Megaride. Tiene que haber pruebas de que está tramando. Si las hay, deben de estar en su casa. Ve para allá. Encontraré esas pruebas. Bien, ojalá todo esto termine de una vez. Pongamos que encuentro las pruebas que buscas. ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme. El líder no nos matará a mí ni a mi padre. Volveré con pruebas, sean las que sean. Debería ir a casa del líder a averiguar qué está pasando. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esa es la casa del líder. Si hay pruebas, estarán ahí. Debo ir con cuidado. Este sitio está muy vigilado. Habrás muerto muy pronto, mis dioses.
Uno de los pretendientes de Odessa murió poco después de conocerla. ¿Ves algún rastro por ahí? Nada de nada, se ha desvanecido. 10 dracmas para quien encuentre a esa rata. Está hecho. Alguien estará haciendo eso.
El líder de Megaride intentó concertar un matrimonio para Odessa. Una forma fácil de hacerse con la herencia de su padre. Según esta carta, Odessa contrató a otros mercenarios. ¿Pero por qué? Esta carta menciona la herencia de Odessa y dice que deben hacerse con ella, cueste lo que cueste. Creo que ya tengo bastante información. Volveré con Odessa. Vamos. Oh, oh.
Has vuelto. Con buenas noticias, espero. ¿Y si antes de ponernos serios, nos divertimos de una vez? Creo que podré sacar un rato para ti. ¿Solo un rato? No tendré ni para empezar. Qué relajada estoy. Venga, dame una buena noticia para mantener así el ánimo. ¿Contrataste a otros mercenarios? Solo para hacer algunos trabajos. Siempre hay algo para lo que viene bien un mercenario. El hombre con quien debías casarte murió de repente. Seguramente lo mataron los mismos que quieren matarme a mí. Con lo que he encontrado, ya sé qué ocurre aquí. ¿Y qué ocurre? No te mereces lo que te está pasando. Solo quieres vivir tu vida. Exacto. No he hecho nada malo. Solo quiero que mi padre esté sano para poder emprender mi aventura. Ya la emprenderás. Primero vamos a divertirnos. Pero si aún me estoy recuperando de la última vez que nos acostamos. Tenía que intentarlo. Pues ya está. Supongo que ya no queda nada por hacer. No tiene por qué ser un adiós. Únete a mi tripulación. Siempre has estado a mi lado. Además, estaría bien poder alejarme de aquí. Genial. ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti, ahora se encuentra mucho mejor. ¿No te preocupa que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado con algunas personas. No lo tocarán mientras tengamos esta información. Entonces te doy la bienvenida a bordo. Mejor esconderse. Muere.
Voy a ir con cuidado por aquí. El feto. Thank you.
¿Hay alguien silbando? ¡Ayúdame! Tal vez algún día pueda devolverte el favor. ¡A Bethesda, Don Steve!
Κρέας γίγνα. Εντάξει, πολύ φάκι. Ενός πατή, η χώρα σε εμείς φερίσει και ο Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad.
Si no quiero luchar, debo esconderme. Tenemos que lograrlo. Señor, sí.